Tenemos un bloque de grandes dimensiones que está bajando. Va directamente, se dirige hacia la casa de las cabras en el camino de Cabeza de Vaca. Posiblemente va a rellenar toda la, lo que queda aún de la, del pequeño, de la pequeña depresión. El pequeño vallecillo que se formó al norte de Libby, de las coladas anteriores, y posiblemente lo va a tocar. Una de las zonas cubiertas por la ceniza, se ve claramente como ha casi enterrado algunas de las construcciones. Ese es uno de los efectos de esta erupción que dura ya 76 días. El volcán sigue muy activo, especialmente el cono secundario, aunque al sur se ha detectado hoy una nueva colada que amenaza otra vez al barrio de Las Manchas. La erupción continúa, también la salida de ceniza que causa otro tipo de destrozos, en este caso a esas edificaciones y a esa zona sobre la que sigue acumulándose. Hay más de 1.100 hectáreas afectadas por la lava y aunque la sismicidad parece que se ha reducido algo, según el Instituto Geográfico Nacional, el terreno se ha elevado 6 centímetros en las proximidades del volcán, de la zona de la erupción, de donde sale esa lava que va formando esa gran cordillera marrón que va cubriendo terrenos de la isla. Lo ha captado los expertos del CSIC y estas otras rocas no han salido del volcán, son consecuencia de los desprendimientos provocados por los terremotos continuos que se producen en La Palma. Ha ocurrido en la zona de exclusión a la que solo se tiene acceso controlado. Según ha publicado la revista Science, la erupción de este volcán de Cumbre Vieja se había estado preparando durante 4 años y gracias al seguimiento científico que se está haciendo de esta erupción se abre el camino para poder identificar mejor futuras erupciones en todo el mundo. El volcán provoca muchísima destrucción, es lo que estamos contando, pero imágenes como estas y las de la lava saliendo del cono del volcán también atraen a muchos visitantes, son impactantes. Todos tenemos puestas las miradas en una colada que estaba más al norte y que podía afectar en los próximos días a la laguna, pero ahora tenemos que fijarnos en esa colada más al sur. Eso sí, ambas van muy lentas, incluso estarían paradas, según nos han dicho los científicos, en las últimas horas. En cuanto a la actividad del volcán, vemos sobre todo cómo sale ese penacho, esa columna de cenizas y de humo de color más oscuro que va hacia esas zonas desalojadas, pero casi no vemos piroclastos, casi no vemos salir lava desde el lugar donde nos encontramos. También importante, la sismicidad ha disminuido de ayer a hoy. Hay unos 35 terremotos en lo que llevamos de día, ayer había 75 a la misma hora. El tremor sigue en niveles medios, estables, y el dióxido de azufre sigue siendo alto. Esta es una de las imágenes más impactantes que hasta el momento ha dejado la erupción volcánica. Una vivienda cubierta de ceniza y debajo un enorme agujero del que emanaba la lava. Es la casa de Amanda. Mi casa es la famosa casa que le salió una boca de en la puerta del jardín. Explica que está justo detrás del volcán, muy cerca, a unos 300 metros del cono. Vive allí desde hace 7 años con su marido y con sus hijos de 3 años y de 5 meses. El día que empezó la erupción estaba allí y tuvo que salir con lo puesto. Solo la mini cuna, no dio tiempo a coger. Y nada, hasta las llaves en la puerta se quedaron. Y de hecho, que esté tan cerca del volcán no le ha permitido volver en estos más de 2 meses. No me dejaron nunca sacar nada porque supuestamente estaba en zona de exclusión. Cada noticia, como la de la colada que hoy amenaza de nuevo a Las Manchas, es un sobresalto para ella, aunque siga manteniendo la esperanza de volver allí algún día. Aunque no sirva para nada, yo quiero llegar y abrir las puertas para ver cómo está, si algo quedó en pie. Yo era feliz ahí, como Heidi. Fotos como esta y la erupción
han hecho que muchos ubiquen en el mapa la isla de La Palma. De hecho, está copando las portadas más prestigiosas del mundo, como la de este neoyorquino Wall Street Journal, y donde la equiparan a haber encontrado el primer caso de la variante Omicron en San Francisco, y donde titulan que la ceniza envuelve la isla mientras el volcán no tiene ningún tipo de señal de ceder. Mientras continúa la actividad del volcán, la isla se prepara para recibir a miles de turistas en el Puente de la Constitución. Se espera que la ocupación hotelera supere el 80%, por ello van a reforzar las conexiones aéreas y marítimas. También van a regular el tráfico en varias zonas próximas al volcán. Las autoridades además recomiendan a los visitantes que se acerquen a zonas cercanas a la Cumbre Vieja que lleven chalecos reflectantes y linternas para que puedan ser visibles por los conductores. Desde el Pevolca piden además mucha precaución y que se respeten todas las medidas sanitarias. La Palma se prepara para la llegada masiva de turistas. Algunos han preferido adelantar unos días su viaje para evitar aglomeraciones en el puente. He venido hoy por eso, por aprovechar un poquito que parece que hay menos gente y evitar los días que son de más afluencia. Queríamos evitar el puente porque vendrá mucha más gente y así se ve mucho mejor. Sí, el avión venía lleno, con lo cual creemos que hay bastante gente, sí. El Pevolca insiste en pedir responsabilidad a los turistas en zonas de especial afluencia, como el Mirador de Tajuya. Es un espectáculo que siempre tuve ganas de ver un volcán. Se recomienda llevar mascarilla, además de chalecos reflectantes y linternas, en los márgenes de las carreteras, por donde suelen transitar muchos turistas para hacer fotos. Algunos cerraron su viaje hace semanas con la intención de echar una mano a los palmeros. Nos planteamos venir simplemente a contribuir un poco a la economía de la isla. Cuando decidimos venir fue hace un mes, no contábamos para nada que esto continuase. Se reordenará el tráfico para evitar retenciones en puntos clave de la isla, dejando libres algunas carreteras para que los equipos de emergencia puedan moverse sin problema, mientras los viajeros disfrutan ya de una isla con dos caras. Por un lado está maravillada la naturaleza, pero por otro lado esta desolación, la gente de La Palma lo tiene que estar pasando, lo está pasando muy mal. Sentimientos enfrentados en una isla que estos días está en el foco de todas las cámaras. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. ¡Hasta la próxima!